Saludito para toda aquella gente que siempre está conectada aquí en las redes sociales. Este es el Nicoya 505 que siempre le trae la noticia fresca, rápida y a lo mejor en el mejor canal 505 Boxing. Hoy tuvimos una gran pelea, un peleón, una pelea bien apretada para Vasyl Lomachenko. No fue algo tan fácil. El peso ligero ucraniano Vasyl Lomachenko regresó al boxeo con una apretada victoria por decisión unánime sobre el estadounidense Jomainin Ortiz. La pelea estelar de una cartelera celebrada este sábado en el Teatro Julio, ubicado en el Madison Square Garden en Nueva York. Los jueces del combate votaron 115-113, 116-112 y 117-111. A favor de Lomachenko, que ahora es el primero en la fila para retar al campeón indiscutible del peso ligero, Devin Haney, que tiene un récord implacable de 29-0-0, 15 knockouts. Esta fue la primera presentación del número uno libra por libra después de que fue a Rusia invadido y decidió quedarse junto a su familia, además de alistarse. Se le hizo complicado a Lomachenko, se le hizo muy complicada la pelea. Una pelea que estuvo completamente, estuvimos casi pensando que podría perder Lomachenko. Estuvimos pensando, estuvo un poco bajo en sus tarjetas, pero Lomachenko logró poder levantarse en los últimos dos rounds, el cual lo logró perfectamente. Con su velocidad, con su combinación de manos, pudo hacerle daño a Jomainin Ortiz. Fue una mano que le estuvo dando en la izquierda, la estuvo dando perfecta a Lomachenko. Estuvo dando un boxeo excelente. Jomainin, puedo decir que es un luchador, un boxeador de alto élite. El poder darle ese gran boxeo a Lomachenko es porque es una persona completamente top one. Y es una persona que tiene muchos méritos para ir a pelear con muchos campeones de esta división. Te lo puedo asegurar y te lo puedo decir. Fue un peleón el que estuvo en Nueva York. Lomachenko se le complicaron las cosas. En la entrevista estuvo diciendo que tal vez puede tener un poquito más de tiempo para entrenar, dijo en la entrevista. Posiblemente Lomachenko a su regreso necesitó tener más tiempo para su entrenamiento, fue lo que estuvo diciendo en la entrevista cuando ya terminó la pelea. So, posiblemente podemos decir que Lomachenko hizo un buen, excelente trabajo, se recuperó en los últimos dos rounds, pudo sacar la pelea, pero creo que le faltó un poquitito más a Lomachenko, más técnica, más velocidad, tuvo mucha velocidad, tal vez un poco más de pegada, porque sí le entraron muchísimos golpes a Jomainin Ortiz, le entraron muchos golpes, estuvo sangrando de la nariz, tenía el ojo inflamado, el derecho estuvo muy inflamado por esa izquierda que estaba tirando Lomachenko. La verdad, estuvo muy, muy pareja esa pelea, estuvo demasiada pareja, tan pareja que estuvo que en su size le estaban diciendo de que estaban abajo a tres tarjetas. So, salieron victoriosos, pero no sé qué ustedes me van a decir, pero estuvo muy, muy pareja esta pelea. Muy, muy pareja. Yo la miré muy, muy pareja. Posiblemente tal vez un empate. Pero Lomachenko sacó la victoria y ahora puede ser que haya una pelea con Devin Haney. E inclusive Devin Haney estuvo en el ring y habló con él y le dijo que íbamos a hacer esta pelea. Vamos a hacer esta pelea lo más pronto posible. A todos les conviene, los que tienen, a los organismos les conviene que estas dos personas se peleen. Lomachenko ganó la pelea hoy. No muy como todos pensábamos que tal vez iba a noquear a Jomainin Ortiz. No lo noqueó, pero le dio Jomainin Ortiz, le dio una gran pelea y posiblemente pude haberle dado un empate. Saluditos a toda aquella gente que siempre está conectada en las redes sociales. Aquí está siempre el Nicoya 505 trayéndole las mejores noticias para toda aquella gente bella que siempre está conectada con nosotros en el canal, el mejor canal
505 Boxing. Saluditos y nos vemos en el próximo video.